Pero los que entienden de fútbol internacional, que Adriano Montiel son los amigos de Falando, ¿eh? Sí, los señor. Amigos de Falando. Conexión Falando. Conexión Falando. Vamos a ver cómo ha ido en Europa la Conexión Falando esta semana. Buenas noches, nosotros somos Falando Food y aquí estamos un día más con todos vosotros en Comarcal Deportes para contaros lo que ha dado de sí esta jornada de UEFA Champions League. ¿Cómo ha ido el tema para los españoles, Guerrero? Pues Fran, en el cómputo general bastante mal. Un Atlético de Madrid que cae en el Allianz Arena 4-0 frente a Bayern de Múnich, que sigue siendo una apisonadora total y sigue en el ritmo que marcó en la anterior edición de la Liga de Campeones. Un Real Madrid que pierde en casa 2-3 en una pésima primera parte, donde se va perdiendo por 0-3 frente al Shakhtar Donetsk, que intenta cambiar un poquito el chip en esos segundos 45 minutos, pero que no le es suficiente para darle la vuelta, para darle la vuelta al marcador y ni para sacar aunque sea un punto en su feudo. El FC Barcelona es el único equipo español que se lleva los 3 puntos en esta primera jornada, con un 5-1 a un humilde Ferencváros que plantó cara en esos 20-25 primeros minutos de la primera parte, pero que luego con el desgaste físico y con el toque del FC Barcelona y la llegada del equipo catalán, pues no pudo hacer mucho más. Y por último el Sevilla, que saca para mí un valiosísimo punto en Stamford Bridge, un 0-0 frente al Chelsea, que yo creo que le va a dar muchísimos alicientes, muchísima ilusión para en esta vuelta del equipo hispanense a la UEFA Champions League. Pues sí, Guerrero, para algunos españoles un poquito mejor, para otros un poco peor. Si seguimos con lo que ha dado de sí el resto de la jornada, tenemos dos grandes grupos. El grupo de los italianos sale muy reforzado, tenemos a esa Juventus de Turín, que sin Cristiano Ronaldo, que ya saben, positivo por coronavirus, ganó por 0-2 al Dinamo de Kiev con doblete de Álvaro Morata, que parece que cuando llega a Italia se transforma y se hace un nuevo jugador muchísimo mejor al que hemos visto en España. Un Inter de Milán, que está en el grupo del Real Madrid, como todos saben, y que desaprovechó una oportunidad muy buena para meterle 3 puntos al a priori favorito del grupo, que es el conjunto de Zinedine Zidane con un gran Lukaku, pero que no le fue suficiente para doblegar al Borussia Mönchengladbach, acabando el partido con 2-2. Si seguimos ahora con el grupo de los ingleses, debemos destacar el Manchester City, que se impuso por 3-1 al Oporto, destacando sobre todo el estreno goleador con los Citizens de Ferran Torres. El Manchester United, que sigue paseándose por el Parque de los Príncipes como si fuese el jardín de su casa, se impuso por 1-2 al PSG gracias a un espectacular Marcus Rashford y a un brillante David De Gea, que se la sacó de todos los colores a Kylian Mbappé. Y por ir cerrando un poquito, también hablamos del Lazio Borussia Dortmund, en el que se hizo efectiva, como suele ser habitual, la ley del ex, con esos goles de Ciro Immobile que le dieron la puntilla al conjunto alemán. Sí, bueno, y esto es todo en esta primera jornada de la UEFA Champions League. Ya sabéis, somos Falando Food. En cualquier novedad que queráis encontrar, nos tenéis en Instagram, falandofood.com/, y en Spotify también tenéis los podcasts donde hablamos de diversos temas. Y eso es todo. Hasta la semana que viene. Fran Montiel y Pedro Guerrero, conexión Falando Food, analizando, claro que sí, también el fútbol internacional y ese inicio de la Champions League. Y tenemos que hablar también...